Muy buenos días, compañeras y compañeros regidores. Bienvenidos a esta séptima sesión extraordinaria de Ayuntamiento a celebrarse este miércoles 28 de agosto del 2019. Como punto único, la ley de ingresos de nuestro municipio que se manda al Congreso para su aprobación. Muchas gracias por su presencia. Le pido al señor secretario maestro Juan Ignacio Herrera del Toro pase lista de asistencia. Sí, buenos días a todas, a todos. Presidente, procedo a hacer la lista de asistencia correspondiente. Presidente Francisco Javier Álvarez Chávez. Presente. Síndico Mariana Martínez Torres. De comentarles que se encuentra ya en una audiencia en este momento, por eso no se encuentra presente, ya es del conocimiento de todos ustedes, para justificar y en un momento determinado se integrará a la sesión de ayuntamiento. Regidor Juan Manuel Antillón Ruelas. Presente. Regidora Leticia Cepeda Ramírez. El día de ayer que tuvimos sesión de ayuntamiento nos presentó un escrito, está fuera de la ciudad y pide también la justificación de su presencia en esta sesión de ayuntamiento. Regidor Manuel Salvador Contreras Magaña. Presente. Regidora Marta Leticia Chávez Jiménez. Presente. Regidor Modesto Betancourt Ramírez. Presente. Regidor Apolinar Cepeda Torres. Presente. Regidora Perla del Rocío Díaz Zarco. Presente. Regidor Lázaro Arias Martínez. Presente. Regidora Alondra Romero Cervantes. Presente. Le informo, señor presidente, que hay mayoría de los asistentes a esta sesión de ayuntamiento, por lo tanto hay quórum legal. Sí, gracias, por su valiosa presencia, y hay quórum legal para esta sesión. Por lo tanto, le pido al señor secretario maestro Juan Ignacio Herrera del Toro presente el proyecto del orden del día. Sí, como ciudadano presidente, el proyecto del orden del día está integrado de la siguiente manera. En el punto número uno es la apertura de la sesión, mismo que ya fue agotado. En el número dos, lista de asistencia y declaración del quórum legal de la sesión, mismo que también ya se desahogó. Número tres, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Número cuatro, asuntos a tratarse. Punto único, análisis y en su caso aprobación de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. Se pone en votación económica la aprobación. Sí. Gracias, presidente. Y buenos días, compañeros regidores. Un comentario y una observación que me hicieron los ciudadanos de ayer de la reunión de cabildo que tuvimos, de que sigue de incongruente la regidora, la señorita Alondra, de que no, mis respetos al conocimiento que tiene, mis respetos, se lo digo personalmente. Lástima que no tenga una gota de educación y de respeto. Yo les comento a los ciudadanos que yo con comisiones o sin comisiones estaré al pendiente y seguiré trabajando, Dios mediante, mientras que Dios me lo permita, y gracias a ellos estoy aquí y me debo a ellos, así que es cuanto, presidente, y gracias. Queda sentado, compañera regidora. Gracias, presidente. ¿Puedo hacer? Adelante. Es lamentable, efectivamente, es cansado. Es lamentable que se tomen este tipo de comentarios dentro de una sesión. El día de ayer lo mencionó el presidente, creo que se llevó a cabo una sesión de respeto y sobre todo de congruencia, en donde todas y todos los regidores que integramos este pleno del ayuntamiento tenemos derechos para poder realizar nuestro trabajo y está contemplado en la ley de gobierno. Entonces, sí solicito que ese mismo respeto se siga llevando en las próximas sesiones de ayuntamiento y vuelvo a comentarlo, que no se demerite ni se obstaculice el trabajo de cada uno de los regidores y regidoras que integramos este pleno del ayuntamiento. Doy por terminada cualquier tipo de comentario que en lo presente y en lo futuro se vuelvan a incorporar hacia mi persona, porque parece que se está llevando ya una... como un pleito personal. Por mi parte no lo es, seguir trabajando en conjunto, presento mis iniciativas, como regidora tengo ese
derecho y esa obligación de cumplir con mi trabajo. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidora Leti. Estoy de acuerdo, regidora, estoy de acuerdo con usted de que se lleven las sesiones en sana paz, en armonía, porque la gente sí está cansada de los dimes y diretes. Y le digo que no tengo nada personal con usted, todo lo contrario, porque yo desde la última reunión, de la antepenúltima reunión que tuvimos, le he saludado y he tenido, no me ha respondido a mi saludo. Y con eso le soy sincera que no es nada personal. No es nada personal. Y estoy de acuerdo que hay que trabajar. Y le invito, si quiere trabajar, en que se incorpore, será bienvenida. Y le digo que estamos trabajando la iniciativa que usted puso ayer. Estamos trabajando. Y que estamos todavía en tiempo y en forma, porque tenemos hasta el 30 de noviembre para poderla presentar. Es cuanto, señor presidente. Está sentado. Pues de la misma manera, nada más, como planteaba yo ayer, que trabajemos en equipo por el bien de nuestro municipio. Los ciudadanos están viendo por la televisión lo que opinamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, y lo más importante es trabajar por el bien de Tamazula. Gracias. Se pone en votación económica la aprobación del proyecto del orden del día. Aprobado por unanimidad de los asistentes, ciudadano presidente. Siguiente punto del orden del día, maestro Juan Ignacio Redactora, secretario. El siguiente punto es asunto número 4, asuntos a tratarse. Como punto único es análisis, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. Sí, nada más aquí agradecer la presencia de nuestra síndico, que se ausentó por un asunto, una diligencia en el juzgado, y gracias por incorporarte y por atender asuntos del ayuntamiento. En este punto único, la propuesta que hacemos nosotros como ayuntamiento de la Ley de Ingresos está en base al índice de precios al consumidor, que anda más o menos sobre el 3.78 al 4.37, en un promedio es el 4.10 de inflación, y también en base a la inflación de México. Por lo tanto, esta es la propuesta del 4%, que más o menos es lo que estaría esta propuesta de nuestra Ley de Ingresos, porque también tenemos en puerta gente que se está, compañeros trabajadores de base que se están jubilando y que va todo eso al gasto corriente. En otras sesiones ya lo habíamos comentado, va a ser muy difícil, lo que llega no ajusta. Por lo tanto, pues de todos modos tenemos que irnos en base a la inflación, pero el ayuntamiento tiene que ir pagando esas jubilaciones que ya fueron 10, más otras 15 en puerta, más las que se acumulen el siguiente año, y la situación cada día va a ser más difícil. Por eso es que tenemos que trabajar en el catastro, en la recaudación, y más ahora que tenemos ya el OPD del agua potable, también va a significar más ingresos que se vienen reflejados en la regla de que a mayores ingresos, mayor presupuesto de parte del Estado y la Federación en sus participaciones. Sobre este punto queda abierto para que opinen las compañeras y compañeros regidores. Adelante, licenciado Londra Romero. Okay. Buenos días a todos. Buenos días. Y a todos. Analicé detenidamente la Ley de Ingresos. No me parece descabellado ese aumento. Estuve checando las proyecciones desde el 2012, que es como viene publicado en la página del ayuntamiento, en la página de transparencia, y efectivamente se ha dado un aumento progresivo a partir del 2012, porque años anteriores no se especifican esos aumentos, y considerando el 2018 al 2019 se da ese aumento del 4%, contemplando que en el 2019 el presupuesto fue 156,584,458.64. Estamos hablando que para el 2020 se está proyectando de ingresos de 225,461,924. Esto se considera un aumento del 44%. Analizando el 4% de aumento, que es en lo que me
me enfoqué. En el apartado de derechos, contemplando, se especifica un aumento del 15%, de acuerdo a la tabla que viene en proyección de para el 2020 y con la proyección del 2019. Entonces, no corresponde al 4% que se está especificando. Asimismo, en el área de en la cuenta de productos, viene en el 2019 de 883,740 y aquí está proyectado de 14,473,562. Entonces, en esa cuenta me gustaría saber a qué se refiere realmente ese aumento de aproximadamente 13 millones, más de 13 millones. También en el apartado de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración. Si bien es cierto, en la participación, en algunos, tanto federales y estatales, en unos aumenta, otros disminuye, pero viene un apartado de convenios que no se especifica en el presupuesto 2019. Y viene en el presupuesto 2020 de 55,027,878. Entonces, sí me gustaría saber a qué se refiere ese aumento también de los 55 millones que no está contemplado en el presupuesto del año pasado y que, pues, observando los aumentos que se dan en la ley de ingreso año con año, pues en el 2012 fueron 102,351,594.10, en el 2013 118,138,212, 2014 132,586,557, en el 2015 fue el mismo presupuesto del 2014. En el 2016 fueron 139,215,884.85, 2017 146,176,679.09 y pues 2018 150,561,979.46. ¿A qué refiero y le doy lectura a eso de que ha habido un antecedente? Y pues marca ese precedente y realmente no se apega, vaya, al 4% que no está de todo el mal, pero no queda claro realmente en las cuentas que les menciono porque no se refleja ese aumento del 4%, sino del 44%. Y en la exposición de motivos es muy claro en donde dice… se propone en la presente iniciativa de ley de ingresos un incremento general del 4% a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos, productos, contribuciones especiales y aprovechamientos, que son los a los que le di lectura y que no coincide ese 4% con lo reflejado del 2019 a esta iniciativa del 2020. ¿Es cuánto? Nada más, adelante, regidor. Quiero comentar al respecto. Me parece muy responsable, ¿no?, tomar el 4%, porque con ello lo que pretendemos es fortalecer las finanzas. Y si más no entiendo, yo creo que el 4% viene siendo a los cobros, ¿no?, cobros que se de derechos y todo eso, a lo que se va a hacer, ¿no?, se le va a incrementar el 4%, lo cual lo que se pueda recaudar pudiera no reflejarlo o reflejarlo, depende de la recaudación, pero se supone que si se recaudaban 10 pesos se van a recaudar 10.4 pesos, ¿no? Okay. Yo digo, en mi parecer, yo revisé, hay algunas cosas que sí sí chequé, pues sí lo leí, y pero en lo general me parece muy muy responsable la medida del 4%. Ese es todo mi comentario. La licenciada Mariana, licenciada Perla. Bueno, buenos días, compañeros. Les agradezco pues por la espera. Estaba en un asuntito. Yo nada más comentar, ya tuvimos una reunión, tuvimos la Comisión de Hacienda
y solicitamos la presencia de la tesorera para que nos platicara un poquito cómo era que se había desarrollado pues el programa que ya nos presenta. Creo que ya estuvo aquí con ustedes y ya se los planteó. Aquí nada más comentar, como lo dijo el presidente, el índice nacional de precios al consumidor está en el 4.1, entonces sí, como dice Juan, pues es responsable 4. Nada más aquí comentar que se actualizarían dos tarifas que estaban en catastro, que venían mal desde la ley de ingresos del 2019. Esas no quiere decir que se suban, solo se van a mantener porque venían mal desde el presupuesto anterior, y se eliminan las tarifas del agua, porque ahorita esas tarifas ya pasarían a la comisión tarifaria del OPD. Entonces, en este caso, no entrarían dentro del aumento en estos dos rubros. Pero, pues, por la explicación que nos da la tesorera, creo que ya se hizo el ajuste que sería, y pues no, como ya lo comentó también la regidora Alondra, pues se ha venido haciendo con un 4%, entonces creo que está dentro de lo que se puede pues aprobar. Adelante, regidora Perla. Bueno, retomando el tema, considero que es de suma importancia la asistencia a esta sesión de la encargada de Hacienda, de Erika, ya que en la previa que tuvimos para algunas dudas, ella dejó un poquito más claro los alcances que tiene la aprobación de esta ley de ingresos. En específico, a mí sí me gustaría que subiera para que nos explicara y quedara un poco más fundamentado de lo que ya establece aquí. ¿Por qué? Porque ella tiene la cuestión de lo de los gastos, de los números reales. Yo en lo personal le preguntaba por qué había una diferencia de 68 millones de la anterior ley de ingresos del 2019 y la que se está proyectando para el 2020, y como se establece aquí en este documento, me estaba diciendo que era porque no estaban bien establecidos los lineamientos que se estaban cobrando en el 2019, y que hasta la fecha del día de hoy se han superado ese monto. Por eso, en el 2019 eran 156 millones y en el actualizado es de 225 millones. ¿Por qué? Porque estaba mal calculado, según lo que ella nos especifica, el de este año. Entonces, como para todos este tipo de cuestiones, sí sería importante que ella estuviera para que nos dijera por qué se le está estableciendo el 4%. Ella nos decía que o no se le podría aumentar nada de inflación o aumentársele hasta el 4, que es lo que se sugiere por el banco. Pero existen gastos que debemos de estar considerando, como las pensiones de los que se van a jubilar, entre otras situaciones que tenemos que tener contempladas. Por todo es mi comentario. ¿Alguien más va a opinar? Regidor Lázaro Arias, adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Yo voy a partir de haciendo mención de la ley de disciplina financiera. En su artículo 2, en la fracción octava, disciplina financiera, dice: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos que aseguren una gestión responsable y sostenible. Sostenible es la palabra de ir viendo hacia dónde vamos y cómo vamos, y cómo nos obliga la ley a llevar un presupuesto o una ley que permita una desbalanceación de los altas y bajas de los presupuestos, o en este caso de la ley de ingreso, sostenibles de las finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero. El otro tema, la otra base que quiero decir es, aquí tenemos la ley de ingresos del año 2018.
como le decía la regidora Alondra, se planteó 156,584,400 del 2019, perdón. 400, no. Se planteó en el 2018 para aplicarse en el 2019. Sí. Y en base a eso, ¿cómo cerramos el 2018? ¿Sí? El 2018. Se planteó, cerramos el 2018 en 216 millones. ¿Sí? Se planteó 156 millones, pero como una ley de ingreso, una estimación de los ingresos, lo que decía Juan. Pero cerramos en 216 millones. Si le aplicamos nosotros el 4%, nos da la cantidad que está marcado en la propuesta de ley de ingresos de los 225 millones de pesos, ¿no? Entonces, en esto, ¿qué quiero decir? Que no podemos nosotros desfasar mucho en base a la ley de disciplina financiera el cobro de impuestos. Y más ahora que tenemos un gran problema en el índice nacional del precio al consumidor, del PIB. Ustedes saben cómo anda la economía nacional, cómo estamos cerrando, ¿sí? Cómo vamos en el promedio, ¿sí? en el último semestre, en el último trimestre o bimestre, estamos cerrando muy por abajo del 4%. El aumento de la canasta básica se está dando, ¿sí? Pero creo yo que si nosotros nos manejamos con la ley de disciplina financiera, tendremos unas finanzas públicas sin afectar con gravedad al consumidor. Y sobre todo, yo también quiero resaltar mucho aquí lo de el agua. El agua aquí viene en sus artículos. Sé que no vienen los montos, no vienen las tarifas, pero sí viene la regularización y la aplicación de multas. Ojalá que así como aprobemos la ley, la pueda el organismo aplicar para quienes se incumplan, preferentemente los que contaminan mucho los ríos y aguas, como lo manifiesta en esta parte, ¿no? Entonces, en base a esta propuesta, yo lo considero que está dentro de un proyecto sostenible, como lo dijo Alondra, que venían creciendo desde hace tiempo cada año sin desproporcionar mucho, y que la población no sale afectada. Con esa propuesta yo creo que estamos dentro de los parámetros aceptables, ¿no? Sí, ahí en el Consejo Social del Agua, como comenta el regidor, se va a proponer que sea también el mismo incremento de las tarifas que se vienen manejando actualmente, sobre el 4%. Eso está acordado con ellos desde un principio, cuando antes de tomarles protesta, que iban a estar en el rango que apruebe el municipio. No, así y, como lo comenta usted. No, y sobre todo que haya seriedad también en ese cabildo, y sobre todo la planeación que hagamos en el presupuesto de egresos. Va a haber recursos. Ahorita, a la fecha, con palabras de la encargada de Hacienda, llevamos 188 millones de pesos. Vamos a cerrar en la cifra que llevaba anteriormente, yo creo que, o arriba de la cifra. Y con esa ley de ingresos vamos a tener un presupuesto que podemos planear, donde impacte de acuerdo al plan de desarrollo, al Coplademun, y que atendamos las necesidades de la población, que es lo que a nosotros nos interesa, y creo que a cada uno de nosotros como regidores tenemos ese compromiso con la población, de que estos recursos vayan encaminados y aplicados donde debe de ser y de la mejor manera. Ese es mi comentario. Así es, y las variables que hay son en base al catastro, pues lo del catastro no lo aprobamos en lo general aquí nosotros. Eso tiene otras variables que son del Consejo Catastral del Estado, que se vio en la pasada sesión de ayuntamiento. Adelante, regidora Perla. Sí, gracias, presidente.
presidente. También aprovechando aparte de lo que comenta nuestro compañero regidor Lázaro, es que ¿qué estamos viendo en la economía actual? Que los sueldos aumentan 2 pesos, 3 pesos, muy poquito. Es un salario mínimo que no nos ajusta a la sociedad en general para cubrir los gastos necesarios de una vida diaria y comprar los productos de la canasta básica. Entonces, este incremento viene también a mermar esa cuestión de que tenemos que tener mucho cuidado de las personas que no tienen el suficiente sustento económico, pudieran tener algún beneficio o alguna facilidad para realizar los pagos de impuestos o de cualquier otro tipo que les aplique, que venga establecido en esta ley. ¿Para qué? Para también no afectarlos y ayudarlos, que se hiciera un programa específico para que pudieran, por ejemplo, los que tienen que pagar el predial, con tal que lo paguen, porque estábamos platicando anteriormente con el director de Catastro, que hay muchísimas personas que no pagan el predial. Entonces, a lo mejor no lo pagan no porque no quieran, sino porque no pueden, por la misma economía de lo que ya les estoy comentando. Ojalá que pues el salario también subiera y que pudieran tener algún beneficio esas personas que así lo soliciten por su cuestión económica para cubrir este tipo de gastos. Por sí, mi parte es todo, gracias. De hecho, se está trabajando con ellos, invitándolos a que vengan y apoyarlos en lo más que se pueda. Se vincula mucho Erika con Gonzalo, el director del Catastro y la Tesorería, y se están dándole seguimiento a la gente que tiene necesidades económicas. En ese sentido están trabajando, regidora. Muy bien, gracias. Además que se sigue trabajando con el descuento que se pone los 3 primeros meses del año para que se pague con un descuento que pues siempre para la gente es atractivo venir y hacer el pago con un descuento. Adelante, regidora Marta. Lo que dice la regidora Perla, pero yo trato con mucha gente y mucha gente bien organizada. Van haciendo su alcancillita porque sabemos que en enero son muchos los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. ¿Sí? ¿Cuánto, presidente? Para información, el secretario general, maestro Juan Ignacio Herrera del Toro. Gracias, presidente. Nada más hacer algunos comentarios que sumen a los comentarios que han hecho cada uno de ustedes. Primeramente, establecer que lo que hoy se está tratando de que ustedes lleguen al acuerdo de la aprobación es la ley de ingresos. La ley de ingresos la establece la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, y hay un apartado, una ley específica que es la ley de Hacienda Municipal del estado de Jalisco, en la cual establece que precisamente los ayuntamientos deben de aprobar esta ley antes del 31 del mes de agosto, previo al ejercicio fiscal que se vaya a autorizar. Para esto, también comentarles que efectivamente tiene un impacto con el presupuesto de egresos. Tiene que ser un balance entre lo que se va a ingresar con lo que se va a egresar, por eso es muy importante lo que ahora están ustedes señalando. También comentarles que el procedimiento administrativo que se sigue de esta ley de ingresos es una vez que ustedes lo aprueben, si así lo consideran, todavía se envía al Congreso del Estado y el Congreso del Estado hace una revisión de los 125 municipios para ver cuál es el porcentaje que se establecen, que tiene que ver precisamente con el índice de productos de inflación, del precio también, y normalmente lo que está proponiendo nuestra encargada de Hacienda Municipal y a través del presidente municipal la exposición para con todos ustedes es de ese 4%, que es un promedio de lo que ha venido aconteciendo durante los últimos 5 años, que es la referencia que se establece para que se puedan establecer estas cotizaciones. Sí es importante señalar que más o menos tiene considerado esta ley de ingresos, para tener la referencia, aproximadamente una captación por el municipio de 225,461,924, que es el incremento de 4%, que sí tendrá que ver, y hay que también hacer el conocimiento de la ciudadanía que el próximo año 2020 sí se proyecta como un año difícil en presupuestos y participaciones, y que sí es congruente que lo que vayan ustedes a aprobar, que es esa propuesta del 4%,
también no altera el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, el cual ustedes aprobarán a más tardar en el mes de diciembre de este año. ¿Es cuánto, señor presidente? ¿Alguien más? Adelante, regidor Juan y luego regidor Apolinar. Agregando al comentario de Nacho, pues sabemos pues que no, digo, las finanzas del ayuntamiento no son muy buenas, entonces yo creo que sí es importante que pensemos en esa parte, ¿no? Y sí es importante fortalecer las finanzas pensando, obviamente, en no afectar al ciudadano. Y como lo comentaba el presidente municipal, es muy cierto, pedir nada más que a la gente que sí no pueda pagar se le considere, y se le considera lo más que se pueda para que pudiera hacer sus pagos. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidor licenciado Apolinar. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda, no sé si me la pueda resolver a quien le toca la comisión de Hacienda, que es en cuestión de las participaciones y aportaciones y convenios, ya que representa 179,800,000. ¿A qué se refiere con las participaciones, aportaciones y convenios? Yo quiero entender que son lo que recibimos a nivel federal, ¿no? Es correcto. Es lo que se recibe de la Federación y el Estado. Del Estado. En base a tu en base al tipo de municipio, en base a tu recaudación y en base a tu número de habitantes. Muy bien. Y pues también me gustaría, como dice aquí el regidor Juan, que también a las personas que ya mencionaban que tienen mucho sin pagar predial, en administraciones anteriores pues se les apoyaba a quien tenía 10 o 15 años sin pagar el predial con pagar los últimos 5 años, ¿no? Como una campaña de en apoyo a este tipo de gentes que tiene 10 o 15 años sin pagar el impuesto predial, ¿no? Así es. Sería todo de mi parte. O sea, ¿es cuánto? Pues ya con todas las consideraciones, compañeras y compañeros regidores, se pone en votación económica la aprobación de esta ley de ingresos sobre el 4%, de acuerdo a la inflación nacional y a lo del PIB, que es el producto de interno bruto de nuestro país. ¿El sentido de su voto, regidora Alondra? Todas las observaciones que al principio hice, ¿no?, con el tema de derechos, productos y el tema de convenios, es por eso que mi voto va en contra, puesto que no se especifica. En el caso específico, vaya, de productos, de ser casi $1,000,000 del 2019 a presentarse más de 14 millones para el 2020. Así queda sentado. Gracias. Siguiente punto. Muy bien, nada más voy que fue aprobado por mayoría de los presentes con el voto en contra de la regidora Alondra, y solo quisiera comentarles, tenemos ya prácticamente avanzada el acta porque hay que mandarla a Guadalajara, si fuera posible que en cuanto la tuviera los molestara para que me firmara el acta para que se enviara cumpliendo con los procedimientos para el Congreso del Estado. Muchas gracias. El siguiente punto, ciudadano presidente, es el número 5, que es la clausura. Siendo las 11:47 del miércoles 28 de agosto, damos por concluida esta séptima sesión extraordinaria de ayuntamiento, donde aprobamos el presupuesto de ingresos para mandarlo al Congreso del Estado. Gracias a todos por su valiosa participación. Gracias.